Grabando. Bueno, empezamos como siempre. La idea de todas las charlas estas es que sea muy tranquilo, más que nada para médicos en formación, residentes, que el que quiera preguntar cualquier cosa puede preguntar lo que sea, por más tonto que parezca. Estamos todos aprendiendo, así que bueno, empezamos con el video, a ver si se escucha. ¿Se ve? Un poquito pixelado, pero se ve. Sí, se ve. It's all about pressure. Everything is different. Coming into a new team, new people around me. You always have doubts. I really, seriously don't have a clue how to act. I need to adapt. The brakes, the throttle, the feeling on the pedal. If they're good enough, they swim. They survive. If they're not good enough, if he doesn't want to come back, he can fuck off, both of them. Pressure just builds and builds and builds. It's each other. Fucking idiots! We want the drivers to be heroes. A driver that will say, fuck it, I'm going for it. Yes, sir! Score! But once the lights go out, anything can happen. Bueno, nada. Para empezar. Bueno, Carlitos, ¿quién vos coordinás un poco a ver qué es tu? Dale. Bueno, antes que nada, muchas gracias. Antes que nada, muchas gracias a todos por la participación, por coparse. La verdad es que tenemos un panel muy bueno y un grupo de disertantes también excelentes. Como dijo Willy recién, la idea es principalmente comentar cuáles son los, cómo podemos corregir las ametropías a nivel corneal con los diferentes procesos o los procedimientos ablativos. Vamos a encarar principalmente la SIC, la SEC, SMILE y PRK. Entre los disertantes van a estar el doctor Pedro Mir, los hermanos Jovelina desde Córdoba, Tiziano y Andrés, va a estar el doctor Guido Brigliano y va a estar el doctor Franco Pacoslaski. Y el panel lo va a integrar el doctor Tomás Gesche, el doctor Cristian Becker Contreras desde Cusco y el doctor Fabio Terragni. Ya para empezar y sin mayores preámbulos y no perder tiempo, vamos a empezar con el doctor Pedro Mir, que nos va a mostrar un video y nos va a contar un poco de PRK. ¿Ahí se escucha? Sí. Perfecto. Bueno. Bueno, para empezar vamos a hablar de PRK, que es queratomía fotorrefractiva, y bueno, gracias a los chicos por la invitación a hablar. En este caso, nosotros con este tipo de cirugías tenemos la oportunidad de cambiarle drásticamente la calidad de vida del paciente. Así que, usando un poco la temática de la Fórmula 1, espero que después de esta charla salgan como el Niki Lauda, de campeón de la Fórmula 1 y no como el gravemente accidentado que ya muchos conocen. Bueno, para empezar, ¿qué es la PRK? La PRK es un procedimiento de ablación de superficie junto con el trans-PRK, el LASIK y el EPI-LASIK. ¿Y por qué se llama de superficie? Porque incide directamente sobre el estroma anterior y no lo hace a medio estroma como lo puede hacer el LASIK. La pregunta de muchos de los que están escuchando acá, de los residentes o los que quieren empezar a hacer este tipo de cirugía, es si la cirugía es fácil. Realmente la cirugía es bastante fácil, ¿ah? ¿Y por qué no la hace todo el mundo si es tan fácil el procedimiento? Bueno, porque lo que no lo hace, o sea, lo que no lo hace sencillo a esto es la elección del paciente y el cálculo que se va a cargar después en el LAS. Así que bueno, vamos a primero la selección del paciente. Lo hacemos con el interrogatorio, el examen oftalmológico y los estudios complementarios. Y teniendo estas tres cosas, tratamos de tomar la decisión apropiada. En cuanto al interrogatorio, el motivo de consulta suele ser siempre el mismo o muy parecido, que es que el paciente quiere dejar de usar los anteojos. Bueno, si quiere dejar de usar los anteojos, hay que ver otra posibilidad, como puede ser los lentes de contacto. ¿El paciente probó lente de contacto o no? Bueno, entonces esa puede ser una posibilidad para el paciente. Y si los probó y tiene intolerancia a la lente de contacto, tuvo alguna infección o cualquier problema o le da impresión colocárselas,
Bueno, ese paciente ya empieza a tener un poco más de indicación. En ese momento le preguntamos, primero, ¿hace cuánto que tiene la misma graduación? Eso es muy importante, que es la estabilidad refractiva del paciente, para ver que no esté cambiando su graduación en el tiempo. Y nosotros en el hospital, realmente pedimos 2 años de estabilidad refractiva. Hay cirujanos que piden más, cirujanos que piden menos. Eso puede ir variando. Y por otro lado, la edad. La edad es también un poco discutida, porque la FDA lo aprueba en láser excimer a partir de los 18 años, pero nosotros en el hospital, un poco también por la estabilidad refractiva, decidimos realizarlo a partir recién de los 24 años. Y no hay una edad límite en este tipo de procedimientos, pero sí cuando ya empiezan a haber cambios en la coloración de cristalino, quizás una cirugía facorrefractiva nos da mucho mejores resultados que este procedimiento. Bueno, en el examen oftalmológico vamos a tomarle la refracción sin dilatar para poder hacer la huella visual sin corrección y con mejor corrección. Una vez que tengo eso, lo dilato al paciente, idealmente con ciclopentolato, más que nada en hipermétropes, y lo voy a citar un par de días después para hacerle lo que se llama la huella visual 2 o la huella visual con la refracción con el paciente dilatado. Idealmente que esa refracción que el paciente tuvo con la cicloplegia sea similar a la que tuvo sin cicloplegia, que quiere decir que el paciente no está acomodando demasiado. Por otro lado, vamos a ver al paciente la lámpara de hendidura. Esto es muy importante. Uno es la hendidura palpebral, porque si el paciente tiene una hendidura palpebral pequeña, quizás colocar el microquerátomo para hacer el ASIC se nos dificulta y ese paciente entonces empieza a orientar más hacia la PRK o a la ablación de superficie. Por otro lado, el film lagrimal, pacientes con ojos secos discretos, digamos, orientan más hacia ablación de superficie que al ASIC, que tiene un postoperatorio con el ojo un poco más seco que el PRK. Y también alteraciones de la coloración de cristalino, como dijimos, ese paciente va más orientado a una faco refractiva. Bueno, ¿cuándo decidimos hacer PRK en vez de la SIC? Y esto probablemente es una duda que tienen muchos de los residentes o los que están empezando a hacer este tipo de procedimientos. Cuando el espesor es borderline, tenemos una paquimetría que no nos termina de dar seguridad, una paquimetría que es relativamente fina para lo que es manejar espesores en cirugía de ablación, o sea, más o menos entre 500 y también dependiendo de cuánto vamos a ablacionar. Por otro lado, queratometrías muy planas o muy curvas, ya que el microquerátomo cuando pase para hacer el flap, si vamos a hacer un LASIK, puede generar un free cap, que quiere decir que se libera directamente el flap en el LASIK, o si tenemos queratometrías demasiado curvas, se nos puede generar lo que se llama un button hole. ¿Está bien? A diferencia de si lo hacemos con femtosegundo, obviamente, no, probablemente no tengamos esos problemas, pero en este tipo, si no tenemos femtosegundo, orienta más hacia ablación de superficie. Por otro lado, discretas asimetrías en el moño, obviamente discretas, si ya pensamos que puede tener una ectasia, el paciente no va a ninguna cirugía refractiva, pero si son discretas asimetrías, también podrían ser corregidas con la ablación de superficie. Por otro lado, el ojo seco leve, que lo mencionábamos recién, las distrofias anteriores de la córnea, que es relativo, otras cirugías corneales previas, o sea, el paciente tiene un trasplante penetrante y hay que hacer una corrección sobre ese trasplante porque quedó con mucho astigmatismo, bueno, idealmente un PRK antes que un LASIK. Y otra importancia que tiene la ablación de superficie es en los pacientes que hacen deporte de contacto. Un paciente que juega al rugby, si se hace un LASIK, después se expone todo el tiempo que juegue al rugby a que tenga un traumatismo en el flap y se le pueda salir o tener cualquier complicación en el flap. Ahora, también tiene sus desventajas contra la LASIK, que son prácticamente el dolor, que realmente el primer día les duele mucho, y eso es lo que nosotros le decimos, quizás te viene algún diferente que te dice que no tuvo dolor, o que no tuvo molestia, o que las molestias fueron mínimas, pero es raro, por lo general les duele, y por otro lado, la recuperación visual es un poco más lenta. Como contraindicaciones de la ablación de superficie están las distrofias corneales, las ectasias, el embarazo y lactancia, obviamente, en todos los tipos de ablación. La gente que no tolera tanto el dolor, por esto que hablábamos recién, o gente que necesita recuperación inmediata, se tiene que operar y al otro día estar trabajando. Bueno, ese paciente no se puede operar de ablación de superficie. Catarata, también, por lo que dijimos recién, y desgarros periféricos, aunque han demostrado que el láser y tampoco el microquerátomo, en caso de que sea un LASIK, tenga algún perjuicio contra los desgarros periféricos. Bueno, los valores ideales para un paciente de PRK serían entonces un paciente que sea mayor de 24 años, que tenga 2 años de estabilidad refractiva, deportista o no, eso no hay problema, que la autorrefractometría sin dilatar sea parecida a la ciclopatía,
parapléjica, que la refracción a cargar sea con una esfera no mayor a 4.50 y un cilindro no mayor a 4 idealmente. Queratometrías que tienen post-excimer no menores a 38 y no más curvas que 48, ¿está bien? Porque, bueno, sabiendo esto, es porque cada dioptría que uno ablaciona de esfera aplana o encurva la queratometría 0.8, 0.7. Y el lecho residual debería quedar mayor a 300 micras, pero, digamos, acá no tenemos demasiado problema con eso, ya que no hacemos un flap y no tenemos esas 100, 120 micras que nos profundizan la posible ectasia posterior. Bueno, ahora que tenemos todos los datos, digamos, ideales para hacer un PRK, nos vamos a subir a la Ferrari de Niki Lauda y vamos a ir a buscar ese paciente ideal. En este caso es una chica, una anestesista, digamos, del hospital, que tenía una refracción de menos 2 de esfera y menos 0.75 de cilindro, con 3 años de estabilidad refractiva, no tenía particularidades ni en la lágrima ni en la biomicroscopía. Fíjense. Pedro, está silenciado tu micrófono. Habilitalo. Ahí está. Ahí está, ahí sí. ¿Se habilitó? Sí, sí. No sé por qué se silenció. Ahí estamos. Bueno, el cilindro es de 0.9, que difiere muy discretamente del cilindro refractivo. Por otro lado, la paquimetría es lo primero que nos llama la atención en esta paciente. Una paquimetría de 507 y 505 en la porción más fina. Realmente no es una paquimetría demasiado fina para un paciente normal, pero si estamos pensando en hacer un láser, sí es una paquimetría fina por todo lo que comentábamos recién, y bueno, ya lo van a ver más en láser. Por otro lado, el diámetro de la pupila es de 3.75, es un buen diámetro pupilar para un paciente joven. Y vamos a ir a los cuatro mapas refractivos. Fíjense que el índice de confiabilidad y la felicidad de la córnea de esta paciente eran normales, y, perdón, ahí vuelvo para atrás, y que tiene un discreto quiebre periférico. Ese discreto quiebre también nos podría hacer pensar que quizás es mejor una ablación de superficie a un LASIK. Por otro lado, las curvaturas, tanto anterior y posterior, o sea, los mapas de elevación son normales, y el mapa paquimétrico también. Después, si vamos a las aberraciones de alto orden de la paciente, y la aberración esférica también son normales, pero no nos vamos a meter en ese tema. Y por último, digamos, en este tipo de examen, nos vamos a fijar la focalidad de la córnea. Es una focalidad típica de un astigmatismo normal de la paciente. La cara anterior y posterior en cuanto a la elevación y el velín ambrosio son normales, y los índices paquimétricos también. O sea que el promedio me da 1.37, lo cual es súper normal. O sea, tenemos luz verde para avanzar con esta paciente a cirugía refractiva, pero por la paquimetría, que es borderline, y por la discreta asimetría en el moño, nos orientamos para hacerle una queratectomía fotorrefractiva. Fíjense, esto lo hacemos con un láser que es el Juina Maris, que hace trans-PRK, directamente le saca el epitelio con el láser, una vez que hacemos foco en el centro del ojo de la paciente, comenzamos la ablación, todas esas iluminaciones que ven es el spot de láser, después secamos bien para poder aplicar la mitomicina. Es muy importante en las ablaciones de superficie aplicar mitomicina al 0.02% para que el paciente no tenga haze posterior a la cirugía. Dejamos la mitomicina únicamente en el lugar de la ablación, después lo irrigamos muy bien al ojo, cosa de sacar toda la mitomicina posible, y colocamos la lente de contacto. Ahora, lo podemos hacer de otra forma, este es un video del doctor Fabio Terragni que me cedió amablemente, que es sacando el epitelio nosotros mismos. Lo podemos hacer colocando puencaína previamente, así como lo están viendo acá, o alcohol diluido al 20% por 20 segundos. ¿Está bien? Eso hace que el epitelio se debilite, y una vez que se debilita lo podemos sacar sin problema. El resto del procedimiento es totalmente igual. ¿Qué cuidados postoperatorios tenemos? La analgesia, solemos dar ketorolac sublingual, 10 miligramos cada 6 horas, el gel, que puede ser cualquier marca, que lo dejamos cada 4 horas, Vigadexa, o cualquier otro tipo de marca comercial, que lo dejamos también 4 veces por día, por 2 semanas, y es muy importante que se aseguren que la lente de contacto esté bien colocada, porque si no el paciente lo va a llamar a cualquier hora porque se va a morir del dolor. Como complicaciones pueden tener varias, aunque son raras, muy raras, intraoperatoria, el descentrado, que es cuando el paciente gira quizás un poco la cabeza o no está prendido el eye tracker, lo cual sería rarísimo, ¿está bien?
o que mueva la cabeza durante la ablación, en ese caso hay que frenar y volver a orientar el láser. Y postoperatorias, defectos epiteliales, que pueden ser queratitis, que suelen ser medicamentosas, defecto epitelial persistente, que suele curar con medicación, el ojo seco, que siempre es menor que en el LASIK, pero suele molestar quizás un poco hasta los primeros 6 meses, infiltrados, que pueden ser inmunológicos, raros, pero pueden aparecer múltiples en la periferia de la córnea, o infecciosos, que se dan en menos del 0.3%, y suelen ser por bacterias gram positivas. Astigmatismos irregulares, que se dan más que nada por el descentrado, y el GAZE, hoy en día con esta tecnología y la mitomicina es mucho más raro, pero puede aparecer a la tercera semana de la cirugía, y suele resolver o solo, o con pulso de corticoide, o ya nos tenemos que ir a métodos quirúrgicos. Bueno, como conclusión de la charla, me parece que la técnica no tiene demasiada complejidad. Cualquiera de ustedes, los que están escuchando, que hacen una cirugía catarata, tienen la habilidad suficiente para poder hacer este tipo de procedimiento. Por otro lado, ser obsesivo, como lo fue Niki Lauda con la Fórmula 1 y con otros aspectos de su vida, no está mal, e incluso lo recomiendo, verificar siempre todos los factores que van a cargar en el láser. Y por último, que a menor experiencia, tratar de acercar un poco más los límites de seguridad y tratar de manejarse con índices más confiables. Bueno, muchas gracias. Muy bueno, Pedro. Muy bien. La verdad que excelente la presentación. Muy bueno. Quiero aprovechar para comentar que nos está acompañando también el doctor Oscar Mato, una eminencia en cirugía refractiva. No sé si estás por ahí, Oscar. Habilitar el micrófono, Willy. Ahí está. Ahí está habilitado. Hola, ¿cómo nos va? Un placer saludarlos. ¿Cómo estás, Oscar? Van a hacer las cosas muy bien. ¿Cómo están ustedes? Les agradezco que me hayan convocado y quería hacerle una consulta. ¿Van a hacer las consideraciones ahora o al final de cada presentación? Al final de todas las charlas. No, al final de cada presentación, Oscar. Ah, bueno. Entonces, si me permitís algunos pequeños comentarios. Por supuesto. Vos presentaste muy bien y dijiste, por ejemplo, hay dos o tres cosas que cabría aclarar. Uno en cuanto a que vos hiciste una correlación de hacer una cirugía necesaria post cirugía de queratoplastia, y que preferís utilizar superficie a un LASIK. En realidad tengo hecho más de unas 30 cirugías de LASIK arriba de queratoplastias penetrantes, y para que el auditorio no piense que solamente se puede resolver con una cirugía de superficie. Después, en cuanto a las queratometrías que hiciste referencia, son importantes, porque hablaste de cuánto se va un K para abajo o para arriba, y hablaste dos límites entre 38 y 48 dioptrías, y es verdad que cuanto más bajo es el K, más problemas vas a tener por el tema del párpado, y no solamente el ojo seco se produce por el corte del microkerátomo o del femtosegundo, sino que también se produce cuando los CAS van cayendo enormemente y vas por CAS abajo de 34, 33, comenzás a tener ojos secos severos. Y el CAS arriba de 48, desde luego que el otro inconveniente que tengas, sea en superficie, en LASIK o lo que fuere, es que teóricamente te podría producir una alteración en cuanto a la calidad de visión. Y hiciste una pequeña acepción en relación a la colocación de un anillo de succión o de un dispositivo para tomar la córnea debido a una hendidura palpebral pequeña. Es muy cierto eso, pero en la actualidad existen una cantidad de elementos. Por ejemplo, cuando generas colgajos con femtosegundo, los anillos que se posicionan para la interfase tienen distinto tamaño, hay medianos, grandes y pequeños, y en general los pequeños te permiten resolver el problema de la hendidura, pero creo que la hendidura es una cosa muy importante a tener en cuenta, como vos mencionaste. Simplemente eso quería comentar. Muchas gracias. No, gracias a usted, doctor. Muy buenas noches. Pedro, si me permites algo rápido, yo quería agregar, excelente presentación, muchas gracias. Cuando tú hablaste de los criterios y de las contraindicaciones para PRK como distrofias,
Yo de hecho encuentro, creo que esto es compartido por muchos cirujanos, que un criterio para elegir PRK sobre LASIK o otras técnicas quirúrgicas es si encontramos en un paciente una distrofia de membrana basal epitelial. Esos epitelios, claro, que uno los toca inmediatamente, inmediatamente todas las células epiteliales se caen. De hecho, PRK o hasta una PTK, una cirugía de ablación de superficie, es curativa. Entonces, ese es uno de mis criterios para preferir PRK sobre el LASIK adicional. Y la pregunta que yo te tenía, si has probado diferentes métodos para desepitelizar o cuál es tu método para desepitelizar favorito. Nosotros, por lo general, yo en mi fellow, ¿no?, en mi experiencia, uso siempre trans-PRK porque uso siempre el mismo láser, que es con el que opera, digamos, Nicolás Fernández Mejía, que es quien me enseña. Pero también tuvimos la oportunidad en algunos pacientes que quizás tuvieron mucho dolor y dijimos, bueno, vamos a probar sacándole el epitelio de forma manual para ver si eso, de cierta manera, generaba menos dolor. Y realmente tuvimos el mismo posoperatorio, el paciente sufrió exactamente igual, así que dijimos, bueno, si el láser nos ayuda y el posoperatorio es el mismo, lo hicimos con dos pacientes, los dos pacientes dijeron, no, digamos, no hubieron cambios, ni para peor ni para mejor, así que dijimos, bueno, va todo trans PRK y nada más. Y si lo tenemos acá, en general le ponemos puencaína, no le ponemos alcohol, pero bueno, el alcohol obviamente lo ablanda más, pero la puencaína quizás no es tan agresiva contra el resto del epitelio. Si se me permite agregar, voy a dar algunos tips por ahí que nosotros realizamos bastante PRK, un 10% más o menos de las cirugías. Principalmente creo que el problema son dos. Uno, el dolor postquirúrgico que hemos visto que disminuye levemente con, además de todo lo que dijo Pedro, con complejos vitamínicos, le damos vitaminas 2 semanas antes, y la verdad que hemos encontrado una diferencia bastante importante en la comodidad. Y después, ¿alguna marca en particular? ¿Cómo? ¿Alguna marca en particular de los complejos vitamínicos? ¿No? O el Redoxon, digamos. La vitamina C. El efervescente. No. Y después creo que es importante, la principal complicación que tiene esta técnica es el tema del Haze. Para evitar un poquito el Haze, lo que hacemos obviamente es la mitomicina al 0.02%. Yo varío un poquito el tiempo que lo dejo intraquirúrgico a la mitomicina de acuerdo a la cantidad de dioptrias que ablacioné. Andrés, ¿lo utilizan de rutina la mitomicina inclusive para efectos refractivos bajos? De y rutina, también le pregunto a los demás periodistas si lo usan para todo. Si la ametropía es baja, por lo menos 18 segundos lo dejo, ametropías más importantes de 4 a 6, que el límite que nosotros nos determinamos es 6, lo dejo un minuto la mitomicina, y después el loteprendol, un corticoide de superficie, por un mes, 6 horas. Eso, y muy importante, parece un detalle, pero es realmente muy importante, el tema del uso de las gafas contra los rayos ultravioletas, protegerse bien, decirle al paciente que durante 6 meses se tiene que proteger muy bien del sol, porque está demostrado que el sol es un productor de Haze. Eso nomás. Y otra cosa más por ahí interesante es el tema de la regresión. Todos sabemos que la regresión ocurre principalmente por el fenómeno de fibrosis a nivel estrumal, pero hay una cosa que se viene estudiando ya hace un par de años, que también es interesante, que es el proceso de reepitelización, y más que reepitelización, el remodelado que ocurre a nivel del epitelio. Todos tenemos en cuenta más o menos que el epitelio tiene un espesor de alrededor de 50 micras, o eso es lo que creíamos, a nivel global. Sin embargo, estudios del doctor Dan Reinstein estuvo estudiando bastante esto, y lo que encontró fue que el epitelio no es parejo, sino que es más grueso a nivel nasal que a nivel temporal, y es más grueso a nivel inferior que a nivel superior. ¿Y qué más descubrió? Que luego de estos procesos refractivos, lo que ocurre es un proceso de remodelamiento en el cual, lo que en los lugares, por ejemplo, si nosotros hicimos una ablación miópica, en la cual si nosotros hacemos un pentacama habitualmente encontraríamos en el centro un área más roja,
Si por el contrario utilizamos un estudio para estudiar lo que es el epitelio corneal, como sería el ARCAM, una ultrasonografía, vamos a encontrar completamente lo contrario. Vamos a encontrar que lo que hace el epitelio corneal tras estos procedimientos es compensar la ablación que realizamos. Entonces, bueno, esto me parece un dato interesante para tener en cuenta, porque también va a formar parte y va a influir en el proceso de regresión y remodelamiento corneal. No sé si alguien quiere agregar una cosita. Yo quería agregar una cosita que nosotros, con el tema del dolor, ahí está preguntando Leo Ferlini si utilizábamos ketorolac. Como había dicho mi hermano, nosotros, digamos, el tratamiento que hacemos en la PRK, utilizamos el ketorolac oral, el ketorolac en colirio, utilizamos la vitamina C, que es el redoxón, 15 días antes, y también les colocamos un corticoide al paciente intramuscular 24 horas antes. Ese es el tratamiento que nosotros hacemos. De hecho, con este tratamiento, Andrés se animaba a hacer PRK bilaterales. Yo al principio no me animaba por el dolor, pero hemos hecho algunos casos de PRK bilaterales y la verdad que los resultados del dolor son bastante, bastante buenos. Con respecto a la desepitelización que dijo Pedro, nosotros no tenemos para hacer trans-PRK, nosotros tenemos el alegreto y solamente hacemos PRK y el alcohol lo utilizamos al 50%. Utilizamos el 50% por 15 segundos. Perfecto. En honor al tiempo, vamos a continuar con los hermanos de Ovelina, que nos van a hablar de la SIC. Andrés. Perfecto. Bueno, ¿se me escucha bien ahí? ¿Se escucha? Sí, perfecto. Perfecto, Andrés, sí. Bueno. Bueno, nosotros como somos dos, la idea es yo darle por ahí el pie, el puntapié inicial de después a Tiziano para que muestre un videíto. Vamos a hablar muy brevemente de lo que son las indicaciones de la SIC. Hablando un poquito de la topografía, los dos principales criterios en los cuales uno se tiene que fijar para indicar un LASIK es justamente lo inverso, cuándo no realizar el LASIK. Y creo que lo importante es evaluar bien lo que es el índice inferior superior, que es el índice de Rabinovich, cuando es mayor a 1.5 dioptrías de diferencia, ya nos habla de un criterio de riesgo, y la tracción, ¿sí? Si bien las córneas tienen un enantiomorfismo normal, una tracción mayor de 30 grados podría estar indicando de que puede llegar a ser un queratocono subclínico, que es lo que estamos tratando de detectar para no indicarle la cirugía. El índice KISA, que el índice KISA nos da un valor determinado, que básicamente lo que reúne o las características de la córnea en las que se fija el índice KISA es la queratometría, como dijimos recién, el índice superior e inferior, el atimatismo y la tracción corneal. Todo eso lo multiplica por 100 y lo divide por 300 y te da un número. Que ahí están indicados los casos sospechosos y los queratoconos subclínicos. ¿Cuáles son las limitaciones de la topografía? Que obviamente no mide elevación, no mide cara posterior, ni tampoco tiene un mapa paquimétrico de la distribución del grosor corneal. Que eso es muy importante. ¿Cómo? Seguí, sí. Andrés. Bien. Bueno, por lo tanto, nosotros en la institución el protocolo es realizar el PentaCam previo a la indicación del procedimiento. El PentaCam básicamente no habla de curvaturas como lo hace la topografía, sino que a través de una imagen Scheimpflug lo que hace es medir las elevaciones, tanto la elevación anterior como posterior, y el principal objetivo obviamente es detectar los cambios ectásicos tempranos, que los casos dudosos, digamos. ¿Cuál es el gran beneficio de los métodos tomográficos, ya sea el PentaCam o el Galilei? Significa que nosotros vamos a poder detectar el punto más delgado de la córnea con el mapa paquimétrico, qué tan alejado está del centro, el apex geométrico de la córnea, digamos, el apex central. Por lo tanto, ahí vamos a poder realizar una progresión paquimétrica de la córnea que estamos estudiando,
y ahí como la imagen lo muestra, no es lo mismo una córnea que se vaya engrosando muy, muy importantemente o se vaya elevando la progresión de la paquimetría en la periferia que una córnea que lo haga de forma más sutil como se ve ahí en la córnea delgada, pero que es normal. Para eso lo que hace el Pentacam es trazar un perfil espacial de grosor corneal. Ustedes ahí están viendo una imagen de múltiples anillos concéntricos. Lo que hace el aparato es el anillo concéntrico central, ahí ubica el punto de paquimetría mínima y después a cada anillo le asigna un promedio de la paquimetría. Por lo tanto, ahí a través de estos gráficos, de esos gráficos que mostramos recién, el Pentacam te marca si es normal la distribución paquimétrica o es anormal. Los criterios de riesgo, ya un poquito Pedro también los habló, las queratometrías mayores de 47 dioptrías, el índice inferior superior, la tracción, la elevación posterior y todo lo que ya sabemos, el aumento del coma vertical, del coma vertical, presente en pacientes con queratocornea. Igual también podemos producir ectasias en córneas normales, no siempre vamos a tener las ectasias en pacientes operados que hayan tenido previamente un queratocono subclínico. Por lo tanto, estos son los criterios básicos o los cálculos básicos que tenemos que tener. Como dijo también Pedro, el residual estromal mínimo tiene que ser de 300 micras, por lo tanto, eso se calcula con la paquimetría mínima, se le resta el flap, el grosor del flap, que ya deja de ser biomecánicamente estable, y también se le resta la ablación. Calculamos que por cada dioptría ablacionada, vamos a tener 12 micras de ablación corneal, eso nos da un residual estromal que, repito, tiene que ser como mínimo de 300 micras. Uno de los conceptos importantes que por ahí es importante conocer es el tema de reducir la zona óptica. Antes, para aumentar el residual estromal, lo que se hacía era reducir la zona óptica, por lo menos, por lo tanto, consumías menos tejido, y eso ha demostrado que no es tan así, que al reducir la zona óptica, uno produce mayores presiones en un área menor, por lo tanto, el riesgo de ectasia es mayor. Bueno, como concepto general, un poquito ya lo hablamos, también lo dijo el doctor Mayo, de no encurvar la córnea más de 35 dioptrías, ni prolatizarla más de 47 dioptrías, evaluar bien la superficie lagrimal en los pacientes previos al LASIK, tener precaución en los pacientes que no llegan a corregir 20-20, por supuesto con la corrección, preguntar si se frota los ojos por la asociación del queratocono y la atopía. Y bueno, evaluar procedimientos de superficie, como dijo Pedro, en las córneas borderline, y por supuesto evaluar las lentes fáquicas como una segunda opción. Así que bueno, ahora Tiza nos va a mostrar un video de la técnica que hacemos nosotros en la institución. Buenísimo, Andrés. Y pasamos directo a Tiziano y después discutimos la SIC. No tiene audio. Ahí está. Ahí, sí. Ahí está el audio. Esto es un video en tiempo real. Lo que primero hacemos es marcar la córnea. Es importante marcar la córnea, como habían dicho, por si llegamos a tener un free cap, para saber cómo volver a colocarla a la córnea. Una vez que marcamos la córnea, lo que vamos a hacer es la creación del flap. Vamos a crear el flap con el anillo de succión. Nosotros usamos el microquedátomo Moria, el SBK, que entra por temporal y nos deja el hinge nasal. Es importante centrarlo bien para no hacer flaps descentrados. Una vez que ensamblamos el microquedátomo, apretamos el pedal hacia adelante, luego lo apretamos hacia atrás, sin frenar, siempre con movimientos continuos para evitar escalones en el flap, y sacamos el anillo de succión. La creación del flap por ahí molesta un poquito al paciente. Lo que hay que hacer es abrirle bien el ojo, tener una buena exposición. Luego nosotros lo que hacemos es limpiar los fondos de saco con merosel o con esponjas, porque generalmente pueden producirse ahí en esos momentos secreciones. Levantamos el flap, hacemos el lift del flap con una pinza
y secamos la interfase. En este momento es importante ver bien la interfase, de que no haya irregularidades, como habían dicho, ningún button hole, ni cortes irregulares, porque hay que abortarla la cirugía. Una vez que en este paso hay que ir explicándole al paciente, ¿sí? Hay que mantener la cabeza bien alineada con el láser, tratar de que no, la cabeza no esté tilteada, de que no esté para un costado o para el otro, ¿sí? Acá estamos acomodando al paciente, nosotros utilizamos en las pestañas, siempre utilizamos esas cintas para aislar las pestañas. Y bueno, una vez que estamos ahí, ya tenemos el eye tracker centrado. El eye tracker es para tratar de mantener siempre la pupila central y comenzamos a hacer el láser. En este momento los pacientes empiezan a sentir un poco de olor, un olor medio raro. Tenemos que ir hablando con ellos, tranquilizándolos. Es importante tapar la bisagra, o sea, tapar el flap, porque si estamos haciendo una ablación hipermetrópica podemos hacer una ablación en la parte estromal del flap y generar atimatismos irregulares. Entonces es muy importante tapar el flap. Y una vez que terminamos el láser, lo que hacemos nosotros es aumentamos para ver bien, a ver cómo está el estroma, y irrigamos solución salina y secamos, limpiamos con un pincel, siempre hacemos esta misma técnica. Es importante no dejar ningún detritus en la interfase, ni pelusas, que a veces sucede. Luego rebatimos el flap con el pincel. Y lo que hacemos nosotros utilizamos oxígeno, ¿sí? En este paso se puede utilizar o no oxígeno. A nosotros nos gusta utilizar oxígeno medicinal para secar el flap y poder ver bien los bordes, ¿sí? Una vez que nosotros lo secamos, se ven bien los bordes, entonces nosotros vamos a hacer el planchado del flap bien, bien delicado y tratando de unir las marcas que hicimos. Esas marcas pueden ser de cualquier forma, lo importante es hacerla para que el flap quede bien posicionado. En nuestro caso, como hacemos el hinge nasal, siempre vamos rebatiendo de nasal a temporal, bien delicadamente. Y por último, lo que hacemos con las esponjitas de Merosel, hacemos un pequeño barrido, un pequeño planchado con la esponjita de Merosel y la cirugía está terminada. Es muy importante el tema del bléfaro. Al final, cuando vamos a sacar el bléfaro, es importante levantarlo bien, hacerlo con las dos manos para no levantar el flap o no lastimar el flap. Sacamos las cintas y bueno, la cirugía está terminada. Perfecto. Muy buenas las presentaciones de ambos. Muy bueno. No sé si alguien quiere aportar algo, agregar algo. El doctor Heche. Me gustaría hacer un comentario. Un poco yendo a la parte de indicaciones que estuvo comentando muy bien Andrés sobre las tomografías de córnea que nos dan información de la cara posterior que no la obtenemos de la topografía, un poco mi sensación, si bien puedo tener un paciente que tiene una topografía totalmente sana, con buen espesor mediante la paquimetría ultrasónica, es como que tengo una sensación de que me falta alguien y indicamos un LASIK si no tenemos un pentagrama de información que nos descarte un encurvamiento de cara posterior. Entonces un poco mi pregunta es para el panel y para el doctor Mayo que lo tenemos presente, es si considerando hoy en día suficiente una topografía y un espesor totalmente sano para indicar un excimer. O si necesitamos sí o sí una tomografía de córnea. Bueno, Fabio, por lo menos en mi clínica lo que estamos haciendo nosotros y estamos siguiendo protocolos similares a lo que hace el doctor Einstein, lo que hacen otros cirujanos alrededor del mundo, estamos haciendo siempre algún estudio que nos hable de elevaciones posteriores, en nuestro caso el pentacam, y lo que hemos cambiado este año es que adicional al pentacam estamos usando la máquina MS39, que es de la casa CSO, y él nos da un mapeo epitelial muchísimo más preciso que otras máquinas. Entonces, lo que estamos haciendo ahora siempre para evaluar nuestros candidatos prequirúrgicos, comparar el mapeo epitelial y las características que nos da el MS39 con las elevaciones y las curvaturas del pentacam. Yo creo que con un buen mapeo epitelial, más tus elevaciones y más las
las curvaturas de córnea y tienes una información bastante suficiente como para eliminar candidatos no ideales. Fabio. Yo creo que cualquier centro de cirugía refractiva tiene que tener un tomógrafo. Hoy la topografía es como un screening. No es un estudio para indicar cirugías, la topografía y la paquimetría. Con los tomógrafos, bueno, como bien explicó el doc recién, al tener más información de la cara posterior y mapas epiteliales, creo que hoy la indicación es hacer una tomografía, ¿no? Perfecto. Oscar, Tomás. Sí, me permitís. Yo creo que si uno ve un poquito la historia, empezaron los topógrafos de superficie, después vinieron los topógrafos de elevación y después vinieron, como bien ustedes dicen, los tomógrafos. Pero yo creo que todo eso está quedando atrás y lo que dijo Cristian es el futuro, es decir, hay un cambio de paradigma porque el estudio del epitelio corneal, que tanto lo desarrolló el doctor Dan Reichten y que ahora se comienzan a comercializar los equipos como el MS39, o las otras formas de hacer el estudio del epitelio a través de la inmersión, que son mucho más precisos que el MS39 y que no solamente permiten hacer el estudio del epitelio, sino que también permiten hacer una cantidad de estudios de las estructuras oculares para colocar las lentes ICL. Yo creo que ese es el futuro y hay un cambio de paradigma y hoy por hoy es cierto que tener un tomógrafo, ya sea un Jamfield, un doble Jamfield, es necesario, pero me parece que de acá a un futuro todo eso va a quedar de lado. He acudido a un sinnúmero de webinars y de reuniones donde se han discutido todas estas cosas y me parece que el futuro va a ser el epitelio. ¿Por qué? Miren, les voy a contar una situación personal yo como paciente. El doctor Dan Reichten me intervino a mí de un femtolásic para corregir mi presbicia en el año 2018, y cuando él me mostró los mapas de mi topografía corneal y de mi tomografía corneal, cualquiera hubiera contraindicado la cirugía, pero sin embargo, por el estudio del epitelio, él me dijo que tranquilamente yo me podría haber hecho la cirugía. Es decir, es un concepto absolutamente distinto y que lo tenemos que tener presente. Si bien hay pocos equipos en este momento en nuestro medio, y yo todavía tampoco lo tengo, pero es una cosa que vamos a tener que abordar inexorablemente porque ahí hay un cambio de paradigma, y creo que es importante aclararlo. Gracias. Gracias, Oscar. Yo creo, Oscar, que vos debes estar de acuerdo. ¿Se escucha? Sí. Sí, perfecto. Sí. Que vos debes estar de acuerdo. Yo trabajo en el instituto hace muchos años que se hace cirugía refractiva ahí, y todos los pacientes que encuentro, por lo menos los que vi que tienen una ectasia hoy, tenían una topografía no tan linda. O sea, no he encontrado pacientes que no tenían algo en la topografía, por la cual yo por lo menos no le hubiera hecho superficie. Entonces, Fabio, obviamente que si podés hacerle algo posterior, hacer así. Yo creo que si no puedo hoy, en 2020, hacerle algo en que me indique la cara posterior, yo voy a superficie, y creo que obviamente con superficie estás cubierto de que tengas algún tipo de problema. Yo, una cosa que les quería o quería agregar de la técnica que hacen los chicos ahí en Córdoba, hay una cosa que es importante, no sé si ustedes la tienen con el microcerátomo que tienen, el nuestro, el XP, nosotros tomamos la presión con el tonómetro, después de hacer eso, o digamos de apoyar, viene el microcerátomo. Eso obviamente te asegura de que el ojo tiene la presión y que el microcerátomo usa apretarse el pilar y corta. Si el ojo no está bien agarrado, corta mal. Y si corta mal, tenés un problema para el resto de la cirugía. Entonces, yo lo aprendí así, y después de apoyar el microcerátomo, sí o sí tomo que el paciente tenga la succión o que la presión esté en el ojo elevada. No sé si ustedes lo hacen allá, si el microcerátomo ese es necesario hacerlo, con el QS, el XP se hace siempre. Nosotros no tomamos, no hacemos tonometría, no hacemos tonometría intraquirúrgica. Sí nos fijamos en los signos indirectos por ahí con la dilatación intermedia pupilar por aumento de la presión ocular. Y uno por ahí lo siente mismo en la mano, en el vástago, en el anillo de succión, que el ojo está bien agarrado.
pero no realizamos tonometría intraquirúrgica con el SBQ. Perfecto. Bueno, muy bueno todo, muy buenos los aportes. Vamos a pasar ahora entonces con el doctor Guido Brigliano, que nos va a mostrar un video y nos va a hablar de la SEC. Carlos. Sí. Ahí no te escuchamos, ¿eh? Hola, hola. ¿Se escucha? Ahí sí. Ahí sí. Ahí sí, perfecto. Hola. ¿Se escucha bien? Sí, bien. Guido, ¿se escucha? Pasá con Franco, Carlitos, y a ver qué Guido se... Bueno, vamos a ir entonces con Franco Pakoslavski, que va a hablar de Smile. ¿Va, Franco? Estoy. Perfecto, vamos. Ahí está Guido. Ahí está Guido, bueno. Volvió Guido. Guido se conectó. Dale, Guido. Gracias primero por la invitación a los coordinadores del webinar de Istanbulology. Me invitaron a hablar de eczema de superficie técnica de la SEC. Un poco compartido, lo que da mis situaciones básicamente así y un poco por dedico a las horas o las SIC. Si tengo un lecho estomar, después de traba, pacientes en oftálmicos o en queratometrías límites, donde por ahí tenemos una complicación con el flap. A ver, ¿ahí se escucha mejor? Sí. Ahí me acerqué un poco al modelo. Bueno, ojo seco. Bueno, ojo seco, también indico la cirugía de superficie. Distrofia de la membrana basal epitelial también es una indicación de la cirugía de superficie. Y si hemos tenido la complicación previa con el flap, también pasamos a una cirugía de superficie porque queremos evitar por ahí una nueva complicación con el flap que no podemos tener nuevamente. Contraindicaciones un poco las que mencionamos. Acá lo que hablaban recién de la topografía de elevación posterior, es fundamental hacer una topografía de elevación posterior porque, como vemos en esta topografía, tenemos una elevación anterior normal, pero si vemos la cara posterior vemos que tenemos un queratocono subclínico comenzando por su cara posterior. Así que acá contraindicaríamos una cirugía fotolativa. Y en lo que respecta a cirugías de superficie, si tenemos un equilente esférico mayor a 5 cirugías, también contraindico esta técnica para evitar el riesgo de Hayes. Bueno, esta es una cirugía de hace más o menos 8 años aproximadamente. Acá estamos con un marcador de 8 milímetros. Donde marcamos el centro de la córnea para poner el alcohol diluido al 20% durante 25 segundos. Es muy importante que este marcador no se extravase el alcohol para que no vaya hacia la conjuntiva y genere una toxicidad a nivel conjuntival. Luego secamos con una esponja de Merosel. Lavamos profusamente y luego vamos a pasar a la técnica de la debridación epitelial mecánica. Con esta espátula vamos debridando el epitelio. En el caso de la SEC, lo que hay que hacer es una debridación epitelial muy cuidadosa, porque lo que tenemos que mantener es la integridad del flap epitelial. Es un flap epitelial de 50 micras porque es pura exclusivamente epitelio. Entonces tenemos que ir con mucho cuidado rebatiéndolo, que sea un flap uniforme, manteniendo siempre la integridad del mismo, porque si el flap se nos integra, ya perdemos la técnica de la SEC y tenemos que convertirlo y pasar a una técnica de PRK. Una vez que lo tenemos más o menos dominado, lo vamos rebatiendo hacia el nivel superior.
hacemos la fotoablación subepitelial. En este año usaba el Excimer Junamaris, que es un fierro, la verdad que es un avión. Actualmente hace 3 años que estamos con el MEL 90, que también, bueno, los excímeres de última generación son increíbles cómo corrigen la precisión y la seguridad que tienen. Una vez que terminamos con la fotoablación del subepitelio, lo que hacemos es ponemos mitomicina C diluida al 0,02, lo dejamos 30 segundos para que actúe. Este antimitótico es para disminuir la incidencia de Hayes y lavamos profusamente la mitomicina C. Luego, con mucho cuidado, vamos rebatiendo este flap epitelial. Hay que tener mucho cuidado cuando lo rebatimos porque es muy fino. Entonces es importante hacerlo con cuidado para mantener la integridad del mismo. Y fíjense la transparencia del mismo. O sea, lo importante es mantener la integridad y que sea un flap transparente. Entonces, eso nos habla de que la técnica va, de que el flap funciona, va a funcionar perfecto y no vamos a tener ningún inconveniente en el postoperatorio. Una vez terminada la cirugía, esperamos un rato, unos segundos, para que adhiera el epitelio bien y colocamos un lente de contacto terapéutico, finalizando la cirugía. Bueno, el Hayes corneal, un poco mencionar un poco la etiopatogenia del mismo, se produce cuando se produce la regeneración epitelial, lo que pasa es que se secretan citoquinas inflamatorias como el TGF-beta-2, que lo que hace es que los queratocitos del estroma anterior se conviertan en miofibroblastos y estos miofibroblásticos van a ser los que secreten colágeno tipo 3, que es un colágeno anormal para el estroma de la córnea, lo cual va a dar la consecuencia de la fibrosis subepitelial y del Hayes corneal, ¿no? Como vemos en esta foto. Que la verdad que ver esto en un postoperatorio de superficie es una pesadilla. O sea que es muy importante todo lo que uno pueda hacer previamente como para evitar esta complicación del excimer de superficie. Un poco lo que hablan las teorías del LASIK y por qué predispone menos al Hayes y al dolor es porque el flap epitelial forma como una barrera biológica, como un lente de contacto terapéutico biológico. Entonces lo que hace es impide la llegada de estas citoquinas proinflamatorias hacia el estroma anterior y de esta manera disminuye la incidencia de Hayes y la incidencia de dolor también, porque como actúa como la lente de contacto biológica, cuando el párpado parpadea, no roza mecánicamente sobre el plexo subepitelial. Entonces, bueno, esa es una de las teorías por las cuales se habla de que por ahí los trabajos y algunos artículos mencionan que el LASIK tiene menor predisposición del Hayes y el dolor en comparación con la técnica de PRK. Yo, sinceramente, en mis pacientes lo he probado, he probado en 15 pacientes operar un ojo PRK y un ojo LASIK. No he tenido diferencias significativas en el Hayes postoperatorio a nivel del corto, mediano plazo y largo plazo. Sí he tenido una diferencia significativa en el dolor. La técnica de LASIK fue mucho menos dolorosa en el postoperatorio inmediato comparado con la técnica de PRK. Y en el postoperatorio lo que habitualmente hago es, bueno, dejo un lente de contacto terapéutico durante 5 días hasta que regenere el epitelio completamente. Un antibiótico de fluoroquinolona de cuarta generación cada 4 horas durante 7 días. Recordemos que cada día que uno deja un lente de contacto terapéutico es un día que corremos un poco más de riesgo de infección postoperatoria, por eso siempre tenemos que tener una buena cobertura antibiótica en esos días. Y siempre doy una fluorometolona cada 6 horas durante 1 mes y cada 8 horas durante el segundo mes, también un poco para disminuir la incidencia de un Hayes postoperatorio. Y también damos un poco de prevención de dolor en pacientes en los cuales por ahí tengan un umbral de dolor un poco bajo, con un ketorolac 20 miligramos cada 12 horas. Bueno, muchas gracias por la atención. Bueno, muchísimas gracias, Diego. Muy buena la presentación. ¿Alguien quiere aportar algo? Muy bueno, como siempre, Guido. Gracias por la invitación. Tal vez un aporte, se ha preguntado desde la charla de Pedro, también charla de la SIC y ahora de Guido, excelente charla. Han estado preguntando en el chat bastante acerca de AINES tópicos o el tratamiento de dolor post cirugía. Y todo el mundo ha visto, bueno, yo he tenido la suerte de ver también un melticorneal, como lo comentaron en el chat, y nos mantenemos un poquito alejados de solamente los AINES tópicos, por más que hay algunos reportes que van muy bien. Lo que yo aprendí de la doctora Cecilia Contreras, que trabaja en Lima, ella usa lo que ella llama comfort drops, que simplemente es un poquito de anestesia tópica diluida en un pomo de lágrimas artificiales normales que está usando el paciente. Y se le da ese pomo al paciente
aparte de su tratamiento postoperatorio, se le dice que esto solo lo usa para los momentos donde de verdad el dolor ya no lo soporta no lo pueda manejar. Y lo que ella ha encontrado, y esto ha sido también, yo también lo he probado con los pacientes míos, es que a veces no necesita una terapia del dolor permanente o durante todo el postoperatorio, sino solamente se necesita cortar este ciclo de dolor. Basta con una de estas, a veces dos de estas gotas, y el paciente, al estar aliviado de ese dolor, ya se le va por completo. Y esto lo uso también para mis pacientes de crosslinking. Yo no sé si alguien ha tenido experiencia diluyendo anestesia en lágrimas y lo usa de acuerdo a la necesidad del paciente, en vez de usar los AIN. Nosotros en algunas veces lo hemos hecho, Cristian, pero la verdad que manipular las gotas, además en un paciente quirúrgico, creemos que no es lo más seguro, por lo menos nosotros. La manipulación de la gota creo que no es lo correcto. Y como yo te decía, nosotros hacemos el tratamiento con vitamina C y hacemos el corticoide intramuscular 24 horas antes. Y con ese tratamiento, más el ketorolac oral y tópico, nos animamos a hacer bilateral. La verdad que funciona bastante, bastante bien. Creemos que el corticoide de las 24 horas previas es importante para la desinflamación y para el dolor. Desde que lo comenzamos a hacer, la verdad que hemos tenido buenos resultados con el tema del dolor. Perfecto. Oscar, ¿querés agregar algo? Lo único que te puedo agregar es que alguna vez yo he visto algunos colegas, yo no uso, vos sabés que trabajo muy poco en superficie, tanto PRK como la SEC, he hecho bastantes casos. En una época se hacía un EpiLASIC, que utilizábamos un microquerátomo que lo que hacía era un colgajo epitelial, y que la cuchilla de ese microquerátomo no era era plástica, que simplemente desplazaba el epitelio. Y hay algunos colegas que les he visto que utilizan, como mencionaron recién, algún anestésico en el postoperatorio diluido y que refieren que les da muy buenos resultados. Yo sinceramente no lo hago, pero en general no hago cirugía, ningún tipo de cirugía de superficie. Cuando realmente no me dan los parámetros o tengo alguna duda y voy que las micras, que esto o lo que fuere, es preferible no intervenir e ir a lo mejor a una lente fáquica o a otro tipo de procedimiento, como va a presentar ahora Franco, que es el tema del SMILE, porque también de la misma manera que hay un cambio de paradigma con el epitelio, sería bueno que Franco aclare cómo es el tema de la biomecánica corneal utilizando cirugía de SMILE, dado de que se pueden, en la mayoría de los casos, corregir hasta 12,5 dioptrías de equivalente esférico, dado que no hay ningún corte circunferencial con microquerátomo. Ya lo va a explicar Franco. Bueno, vamos a pasar con esa introducción entonces al doctor Paco Zlaski. Muy bien. Bueno, gracias chicos por la invitación. Es un honor tener al doctor Mayo acá, que bueno, creo que en Argentina es el que más experiencia tiene en esto y nos va a aportar algo cuando yo termine. Así que bueno, empecemos con esto. Sabemos entonces que el SMILE es un acrónimo de Small Incision Lenticular Extraction. Parece una cirugía nueva, pero ya hay más de 1 millón de SMILE realizados por más de 1000 cirujanos en 62 países. Así que realmente es una técnica bastante probada. Se basa, como todas las técnicas de cirugía refractiva corneal, en quitar espesor del centro para corregir la miopía en este caso. Las indicaciones son básicamente miopías de menos 3 a menos 8, con astigmatismos hasta 5, aunque el equipo tiene, si la córnea lo permite, podemos corregir miopías desde 1 hasta 10 o 11 dioptrías, y astigmatismos hasta 6. Las contraindicaciones son las mismas que toda la cirugía refractiva corneal, pero acá tenemos que agregar, ya que actúa un láser de femto segundo, no podemos operar pacientes con granulomías radiales previas, córneas iniciales menores a 500 micras, o lechos residuales menores a 250, porque el aparato no lo permite, aunque el doctor Reinstein ya inició un trámite para que la comunidad europea le permitan bajar este lecho residual a 200 micras, y eso debido a lo que les voy a explicar más adelante de biomecánica.
cuando empezamos, no nos subimos directamente al Fórmula 1, sino que empezamos con miopías de 5 o más grandes, porque de esta forma vamos a tener un menisco más grueso y va a ser más fácil de detectar el plano, ¿sí? El menisco es 2 independientes, si tratamos una dioptría o 2 dioptrías es lo mismo. Vamos a usar 17 millones de disparos, así que no es que por operar más vamos a entregar más energía a la córnea. Vamos a hablar un poquito de la técnica quirúrgica. Como toda técnica con femtosegundo, empieza con el docking. Para eso tenemos que tener una correcta posición de la cabeza del paciente, porque si no el cono de aplanación va a chocar o con el arco superciliar o con el puente nasal y va a ser difícil el contacto. Una vez que tenemos ubicado al paciente, colocamos el cono de aplanación, que es un cono curvo. En la casa comercial nos indica que humedezcamos la córnea para crear una interfase líquida con un fumino bien embebido en solución balanceada. Y luego aplicamos el cono, que tiene estas indentaciones que hacen que realmente la succión sea excelente en este equipo, que sea muy raro que se corte y le da al ojo una fijación muy muy buena. Entonces, una vez que hicimos el docking, tenemos la córnea fija. Lo que va a hacer el equipo es, en primera medida, hacer un primer corte horizontal que va a marcar la superficie posterior del lentículo. Luego va a hacer cortes verticales que nos va a dar el diámetro de este lentículo. Luego un segundo corte horizontal que va a ser la superficie anterior. Y después otro corte vertical que va a ser la incisión de apertura, y si queremos podemos programarle una incisión accesoria. Se genera este lentículo, disecamos las dos entrecaras y lo retiramos. Y es el lentículo que tiene un poder refractivo. Es una cirugía que es altamente customizable, desde todo lo que es la refracción, obviamente, como los parámetros del lentículo. Podemos, digamos, customizar la zona óptica. Podemos, si vamos a ablacionar poco tejido, digamos, sumarle una capa para hacerlo más grueso y poder manipularlo un poquito mejor. Si vamos a operar miopías bajas, podemos ver qué espesor queremos que tenga ese cap, digamos el techo de la incisión. Y también podemos customizar dónde queremos que haga la incisión. Digamos, nosotros somos derechos, el doctor Mayo es zurdo y puede customizar para su mano más hábil, digamos, para poder estar cómodo. Podemos hacerlo a 90 grados. Podemos customizar también el corte, digamos el largo de esa incisión de apertura. Nos recomienda la casa comercial que empecemos con 4 milímetros, pero cuando tenemos más experiencia podemos pasar a incisiones pequeñas como de 2 milímetros y medio. La apertura es mínima. Y bueno, vamos a pasar a la cirugía. Ahí se genera el docking, se genera la ablación de la cara posterior del lentículo, luego se hacen las incisiones laterales, digamos la parte lateral del lentículo, ahí va la cara anterior del lentículo, que va a sobrepasar un poco, y después acá van a ver la incisión de apertura. ¿Sí? Una vez que tenemos eso, cortamos el epitelio, está la cirugía un poquito acelerada en honor al tiempo, y lo que nos recomiendan es hacer la identificación de las caras en dos partes, de la mitad de la incisión para un lado la cara superior, de la mitad de la incisión para la otra la cara posterior del lentículo. De esa forma vamos a poder identificar correctamente las caras. Primero vamos a disecar la parte anterior con este objeto romo y ancho que nos va a permitir, digamos, disecar la interfase de forma muy segura y con muy poca posibilidad de generar daño. Luego vamos a la parte inferior y hacemos lo mismo. La sensación es como cuando queremos levantar el flap, digamos, para un femtolasic. Es esa sensación de un pequeño velcro. Y una vez que vamos despegando, fíjense cómo se va liberando ya el lentículo refractivo, y el lentículo lo podemos ir a buscar o muchas veces viene solo con los movimientos del disector. Luego lo sacamos, y es muy importante este paso, fijarse que esté bien, que sea un círculo completo, que no nos hayamos olvidado o hayamos desgarrado alguna porción dentro del ojo, porque eso nos podría generar un astigmatismo irregular. Luego podemos o no lavar y la cirugía ya comió. Es una técnica muy estable, miopías altas, miopías moderadas, hay múltiples trabajos presentados, no hay pérdida de agudeza visual en la mayoría de los casos. Y lo bueno de esto, las ventajas que tenemos es que no tenemos las complicaciones relacionadas al flap. No podemos tener freak out, no podemos tener button hole, y lo más importante, no podemos tener una luxación tardía del flap. Como el corte que se hace es un poco más profundo, no vamos a incidir tanto en los plexos nerviosos,
y vamos a tener menos incidencia de ojo seco. Con respecto a la biomecánica, para respetar los espesores tenemos que respetar los porcentajes de tejido alterado descritos por el doctor Santiago Marconi. Y algunos sostienen que deberíamos eliminar lo que es el espesor del CAP y solamente tomar en cuenta el espesor del lentículo relacionado al espesor centrocorneal. Y esto sí que es algo muy importante porque va a tener más estabilidad en la corrección y va a tener más biomecánica debido a que va a tener mayor fuerza tensil total residual relativa, que es un concepto que describió el doctor Randleman en un trabajo muy interesante que los invito a leer, que en honor al tiempo no quisiera detenerme demasiado en esto, pero nos va a dar una fuerza en el conjunto corneal mucho mayor porque va a respetar todas las fibras superiores, que como sabemos el tercio anterior del estroma corneal es el más fuerte, y lo vamos a conservar mucho más que al crear un flap de la SIC o al ablacionar esas fibras con un PRK. Por lo tanto vamos a tener menor riesgo de ectasia. La equivalencia entre el PTA, digamos, y esta fuerza tensil cohesiva es que el 40% del PTA corresponde a un 53% de fuerza tensional cohesiva residual. Y lo que nos permite básicamente es que nosotros podemos ablacionar mucho más tejido debilitando mucho menos, ¿sí? Fíjense la correlación que tenemos. Si nosotros vamos a ablacionar un 6, póngale, en un LASIK, la fuerza o lo que vamos a debilitar la córnea es lo equivalente a ablacionar 13 dioptrías y medias con un SMILE, ¿sí? Esto es porque vamos a ablacionar más abajo sobre el estroma más, que tiene menos importancia biomecánica en la córnea. Para el cálculo de esto, pueden visitar la página de la London Vision Clinic del Dr. Randleman, que van a tener esta calculadora que les va a calcular con cada técnica qué incidencia van a tener sobre este factor. Ahora, va a tener menos efectos sobre la integridad biomecánica, pero no significa bajo ningún punto que nosotros podamos tratar queratoconos con esta técnica, sino que la selección y los parámetros van a ser iguales que los de la SIC, pero sin tener problemas con el flap. Por eso, como nos había dicho hoy el doctor que nos habló de PRK, podemos usarlo en pacientes deportistas que pueden recibir golpes directos o en agentes de seguridad que pueden tener, digamos, traumatismos en contacto. De hecho, en el ejército de Estados Unidos, en este grupo, que es un grupo que se dedica al estudio, digamos, de los pacientes que van a combate, la estadística de técnicas utilizadas es esta. Un tercio de los pacientes están haciendo SMILE. Un poquito más de un tercio están haciendo PRK con mitomicina 6 y un poquito menos con LASIK. ¿Por qué? Porque con el LASIK y el SMILE tenemos mucho menos reposo y el paciente, digamos, puede volver al combate en 30 días, siendo que con un PRK el paciente tiene que estar 90 días de baja con respecto al combate, ¿sí? Entonces, nosotros tenemos la velocidad del LASIK, pero con las propiedades del, digamos, de evitar los problemas con el flap que tenemos con la PRK. ¿Hay ectasias reportadas con esta técnica? Sí. Son 4 artículos de 7 ojos reportados, 5 tenían topografías anormales y 2 ojos no cumplían con el criterio de PTA. O sea que fueron una mala selección de la técnica en un principio cuando quizás se habían confiado en que esto se podía operar, digamos, córneas ya débiles, ¿sí? No les quede el concepto de que pueden operar córneas débiles, sí pueden operar más, digamos, más dioptrías. Las desventajas, por ahora no trata de hipermetropías, pero ya se están desarrollando protocolos para hacer flap, digamos, para hacer meniscos refractivos que traten la hipermetropía. No trata astigmatismos mixtos, no se puede hacer una ablación guiada por wafer o topografía por el momento. No se puede hacer un retoque con la misma técnica, pero hay técnicas como el Circle y algunas otras como para hacer un rescate o un retoque sobre esto. Y la recuperación visual es un poquito demorada con respecto al LASIK. Por ahí no tiene ese wow effect que tiene el LASIK de las primeras horas, pero al otro día o a los 2 días el paciente ya está viendo muy bien y se iguala a la técnica. Como conclusión, el SMILE es una técnica segura, tiene menos efectos sobre la biomecánica corneal, no es apta para tratar córneas débiles, tiene resultados refractivos predecibles y en la curva de aprendizaje, la primera dificultad que se van a encontrar es con el docking. Si ya vienen trabajando con fentos segundos para colocar anillos o algo, les va a resultar fácil. Y lo otro más difícil es identificar correctamente los planos, el plano superior e inferior, para hacer una correcta, digamos, disección de los planos. Así que bueno, muchas gracias y bueno, espero los aportes del doctor Mayo, que es el verdadero experto. Muy bueno, Franco, muchísimas gracias.
La verdad que muy completa la presentación. El doctor Mayo, el doctor Becker, ¿quieren aportar algo? Cristian, ¿querés hablar, querido? Gracias, doctor Mayo. No, excelente la presentación. De hecho, nosotros lo hacemos de manera muy, muy similar. La pregunta tal vez para ver qué experiencia han tenido ustedes tratando astigmatismos. Porque siempre hay un poquito este mito de que no se puede tratar tanto astigmatismos con el SMILE, con el VisuMax. Hay gente que que prefiere hacer la SIC de acuerdo a cuánto astigmatismo no tenga versus. Pero en nuestra práctica nosotros hemos tenido muy buen, de hecho, la mayoría de nuestra población tiene astigmatismos altos, corneales, y nosotros estamos muy acostumbrados a hacer SMILE ahora con sobre astigmatismos, incluso más que sobre correcciones esféricas. Yo quería saber si ustedes tienen algún comentario sobre eso. Sí, cómo no. En primer lugar, yo creo que de la misma manera que hablamos de que el epitelio es el nuevo paradigma, la evolución de la cirugía lamelar refractiva es el SMILE, porque de la misma manera que se empezaron con los microgerátomos y el torno esferador, después se pasaron a las mileusis in situ, y de las mileusis in situ se pasaron al LASIK, y del LASIK al femtolásic, y del femtolásic al SMILE. Es la evolución natural de una técnica, y yo les puedo asegurar que utilizando microgerátomos como desde el año 1988, que yo los utilizo hace 32 años, tengo alguna pequeña experiencia con los microgerátomos por tantos años de haber usado, y sin embargo, yo a dos de mis hijas, en vez de utilizar un LASIK, les hice un SMILE, porque yo creo que es la evolución natural de esto. El SMILE tiene una cantidad de virtudes que no solamente, como acaba de comentar Franco con el tema de la biomecánica, sino que el poder prescindir de no tener un colgajo en el paciente para un potencial traumatismo, son cosas a tener muy, muy en cuenta. Y cuando yo tuve que tomar la decisión de operar a mis dos hijas, pensé más que era mucho más sencillo para mí ir a hacer un LASIK que ir a hacer SMILE. Sin embargo, y estoy plenamente convencido que el SMILE es inmensamente superior. Como bien dijo Franco, el inconveniente mayor que se tiene al principio es identificar las dos caras, o digamos tanto la anterior y posterior del lentículo, y hacer un buen posicionamiento y un buen ducking. La ventaja que tiene es que cuando nosotros hacemos el ducking, uno no incrementa tanto la presión intraocular como la incrementamos con cualquier uso de cualquier tipo de microgerátomo. Es mucho menor lo que se incrementa la presión intraocular. Realmente creo que es una técnica que va a expandirse en los próximos años. Incluso ya hay un montón de casas comerciales, no Carl Zeiss, sino que Allegretto por un lado, Schwinn por el otro y Zimmer por el otro, ya están proyectando sus extracciones lenticulares, porque no está patentado esto por Carl Zeiss, así que ya van a ver que en este año mismo o en el próximo año van a tener con otras plataformas la posibilidad de realizar esta cirugía, que realmente va a ser de utilidad tanto para nuestros pacientes como para nosotros en cuanto a los márgenes de seguridad que vamos a obtener con los resultados y evitando complicaciones. Eso es lo que quería agregar. Gracias. Oscar, te habla Manuel Nicolí. ¿Cómo andás? Te hago una pregunta con el tema del SMILE y la pupila. ¿Vos tiene algún juego ahí, el tamaño pupilar y el SMILE? No, para nada. No. Vos decís, ¿viste? En el LASIK uno tiene que estar ahí midiendo la pupila y viendo cómo puede afectar el borde del flap con una pupila y uno la evalúa. En el SMILE no tenés eso. El diámetro del lentículo es de 7 milímetros, es bien grande aparte. Está bien. Ahora sí. Tal vez unos consejos, sobre todo quien quiere iniciar con la técnica. O sea, desde que nosotros comenzamos nos enamoramos rápido del SMILE, es una técnica limpia, y yo creo que la curva de aprendizaje no es tan difícil, sobre todo para
si alguien ha estado haciendo M6 o extracciones que ya están acostumbrados a cirugías lamelares, como la construcción del túnel esclerocorneal, mis recomendaciones para ir comenzando es dejarse un poco más de espacio entre el cap y el corte refractivo para poder maniobrar e identificar mejor los planos anterior y posterior de la lentícula. Ya cirujanos más expertos o en videos, por ejemplo, el doctor Einstein, que es uno de los que más experiencia tiene, ellos acercan mucho el corte refractivo hasta los límites del cap para tener una zona óptica más grande, pero cirujanos que están comenzando, les recomiendo de todas maneras dejarse más espacio entre uno y otro corte para tener más espacio para identificar correctamente los planos. Y algo que en el video de Franco muy hábilmente la disección del lentículo lo realizó, nosotros sí hemos visto que conviene siempre tener una incisión accesoria, una segunda incisión. Muchas veces cuando hay retención del lentículo o cuando hay dificultad para la disección del lentículo, entrar por la incisión accesoria o tener una segunda incisión al otro lado es un gran alivio y nos ha salvado de malos momentos siempre. Nosotros ya ahora, por lo menos por rutina, siempre hacemos una segunda incisión. Perfecto. Y otra cosa que considero que es fundamental en cuanto a los planos, es separar primero la cara anterior del lentículo del estroma, porque si lo hacemos al revés y entramos a separar primero la posterior, puede ocurrir que el lentículo se quede adherido al techo y se complica mucho más la extracción. Sí, me gustaría hacer una pregunta a Franco. Franco, muy buena tu charla, la verdad. He escuchado en más de un simposio de SMILE que si contraindicaríamos un excimer, también contraindiquemos un SMILE. Entonces, un poco a favor de las ventajas biomecánicas que ofrece esta técnica, me gustaría preguntarte en qué caso quizás no indicarías un excimer y si lo harías con un SMILE. Yo creo que esta técnica se ubica en casos, digamos, estábamos yendo cada vez más hacia el límite de 6 dioptrías de la miopía, yéndonos hacia dentro del ojo, ¿sí? Y creo que esta técnica nos permite volver a ablaciones un poco más grandes, digamos, de más dioptrías en la córnea. Animarnos a hacer 7, 8, 9, 10 dioptrías en la córnea, si dan los parámetros de espesor, ¿sí? Con respecto a lo que es asimetrías y demás, creo que tiene, por lo que describen los trabajos, tampoco es que podés largarte a operar, porque de hecho esos trabajos publicados de Ectasia tenían córneas asimétricas, así que no me tiraría a operar SMILE en córneas asimétricas, sí por ahí asociándolo a lo que sería un protocolo de Atenas, digamos, como estamos haciendo con PRK, asociarlo a un crosslinking, pero no como un SMILE solo, ¿sí? Porque ¿antes era un caso de Ectasia por SMILE? Nosotros no tuvimos. Muy bien. Sé que Oscar hizo ablaciones de digamos, importante, ¿no, Oscar? 7, 8 dioptrías. No, y más también. Porque lo permite el espesor y da todas las condiciones que hablaste de la biomecánica. Uh-huh. Hemos trabajado hasta con 10 dioptrías de esfera, que es lo máximo que permite la máquina, y hasta 4 dioptrías de cilindro. ¿Y qué pasa si tienen pacientes con mal film lagrimal? ¿Lo indican o prefieren otra técnica como una lente fáquica? Está mucho menos afectada digamos, el film lagrimal en esta técnica, pero como toda cirugía es, digamos, corneal, si tenés un ojo seco severo, primero lo tratás. Hoy en día hay muchos tratamientos, incluidos los tratamientos semiquirúrgico, digamos, como los puntum plaques, un montón de tratamientos sobre las glándulas de meibomio, lo que sea, para normalizarlo. Pero un ojo seco severo de un Sjögren o una artritis o algo, preferible no ir a la córnea. Quizá. Fundamental ver cómo están las glándulas de meibomio y ver si se las pueden recuperar. Si no se las pueden recuperar, por ahí conviene ir a un lente de falso. Bueno, ¿alguien más quiere agregar algo? Una pregunta para Oscar. ¿Qué, en los casos que fue hasta 10 dioptrías de miopía, ¿por qué no un lente fáquico? ¿Qué es lo que te hace elegir entre un SMILE y un lente fáquico en esos casos? Atendiendo que las propiedades biomecánicas de la córnea no se alteran, eso es lo que me hace ir. Y entonces no colocar la lente. En caso como Franco, que se alterasen o porque todo lo que fuese,
o las capas posteriores o cualquiera de esas alternativas, entonces no, pero si me permite, nos vamos ahí. Y van a ver que ahora, en un futuro, con los costos que vamos a usar nosotros, cuando yo les hablé de las distintas plataformas que todos ustedes trabajan, 70 segundos, y que esas plataformas le van a permitir a ustedes hacer la exéresis de un lentículo sin la necesidad de un lente fáquico, y con los problemas económicos que va a enfrentar el mundo, vos calculá que un cono de Smile vale 200 euros y una lente fáquica está en $1000 masiva, ¿sí? Yo puedo hacer una pregunta aprovechando que lo tenemos al doctor Mayo ahí. Yo quería preguntar de que él habló mucho de los mapas epiteliales y como que él crees que es el futuro en la indicación quirúrgica. Quiero que pensás de los aparatos que hacen biomecánica, como el Corbis. Uh-huh. Son aparatos de utilidad, previo al Corbis estaba el Ora y demás, ¿sí? Pero me parece que están enfocando distintas situaciones, digamos. Una cosa es hablar del tema de la histéresis de la córnea y hablar de la viscosidad y elasticidad, porque son propiedades físicas que tiene cualquier cuerpo, en este caso la córnea. Entonces, si vos hablas de elasticidad corneal, es una cosa que es una fuerza conservativa, que la abrís y la cerrás, y cuando hablas de histéresis, en definitiva, estás hablando de viscosidad, y hay un montón de ejemplos de viscosidad, que puede ser el cinturón de seguridad de un auto, que vos cuando lo tirás o lo jalás hacia adelante, cuanto más fuerza le haces hacia un lado, más fuerza contraria tenés en el otro. Y otro ejemplo puede ser el émbolo de una jeringa, que si la llenás y apretás muy fuerte, esos son ejemplos de todo lo que sería la elasticidad, de viscosidad, perdón. Otro ejemplo de viscosidad, que cuando vos lanzás un cuerpo al vacío, aparte de la fuerza de la gravedad, también está la fuerza contraria a la caída del cuerpo. Todo eso se trabajó a principios de la década pasada. Se hicieron todos los estudios, trabajó mucho Cynthia Roberts y demás, y después vino el Corbis, pero me parece que esto es otra cosa que no tiene absolutamente nada que ver, lo que estamos hablando del epitelio, ¿sí? Yo no tengo por ahora eso, pero tengo deseos de incorporarlo en la práctica, y porque realmente da un montón de información que actualmente... Lo que le da de información en definitiva es una cantidad de pacientes que ustedes creen que con lo que fuera un shameful o un doble shameful, un Belín Ambrosio o un Marconi Santiago, no, esto no, van a ver que esto sí, es decir, y van a ver un montón de cosas que le dan que sí, que se van a dar cuenta que no. Esa es la ventaja que les da, es como un marco de seguridad mucho mayor. Nosotros sin tener esos aparatos nuevos tampoco, los pacientes tienen queratocono, diagnosticados ya con queratocono, estamos empezando a medirle el epitelio con el OCT. Nosotros tenemos el Cirrus, el 500, y por supuesto que no tiene, digamos, una especificidad tan importante, pero no estamos notando diferencias de espesores entre el centro y la periferia. Por supuesto que por ahí que el aparato no es el ideal, ¿no? Pero bueno, creemos también que, como vos, que ahí está el futuro, ¿no? Vos sabés que el aparato es muy bien lo que vos decís, que no es lo ideal, porque después le podés pedir al IVA que te dé el link de la clase que dio Dan Reinstein de epitelio, que habló 3 horas sobre epitelio, él exclusivamente, y nos vamos dando cuenta de cómo es la anatomía del epitelio, que no es lo mismo, como vos bien decís, en el centro que en la periferia. No es lo mismo nasal que temporal, no es lo mismo superior que inferior, y hay una cantidad de razones que por las cuales, desde el punto de vista funcional, son así las cosas, y qué incidencia tiene todo eso, en definitiva, en la práctica para aplicarlo correctamente y decir, bueno, mira, yo creía que este moño irregular, o que por tal o cual cosa, o por ortogonalidad, o por irregularidad, o por lo que fuere, yo no me metí, me puedo meter, y acá que aparentemente sí me podía meter, cometí el error y no entiendo por qué me apareció la ectasia, porque no debería haberme metido. Eso es lo que va a dar y va a traer el estudio del mapa del epitelio. Incluso
Incluso hay una cosa que es muy importante, que no la estamos mencionando acá y probablemente sea la de mayor utilidad. Actualmente, en todas las fórmulas de los cálculos de lente intraocular o cirugía lamelar refractiva, todo el mundo habla que la fórmula que más se acerca hoy es la fórmula del Panacea, la de Flicker y demás. Y sin embargo, hay unos errores que midiendo el epitelio pueden ajustar mejor todavía esa fórmula. Y muchas otras fórmulas que de mensuras de lentes intraoculares sin haber sido una cirugía lamelar refractiva con antelación. También el epitelio ayuda y Dan Reisten lo explica en esa exposición de 3 horas que les recomiendo tanto a todos ustedes como no solo los oradores, sino los colegas que están escuchando la charla, que la vean, porque la verdad que nos enseña un montón de situaciones que nosotros no conocíamos. Da un ejemplo, por ejemplo, de una cirugía incisional, hecha hace muchísimos años, que tenía más de 15 o 20 cortes radiales, más cortes en T para astigmatismo, que el enfermo tenía una pésima agudeza visual porque tenía una irregularidad terrible, y por ejemplo van a ver ahí que cualquiera de nosotros, con los conocimientos que tenemos, hubiera indicado, por ejemplo, o una queratoplastia o una lente fáquica que tenga la posibilidad de ser una lente estenopeica. Y sin embargo, él, con la medición del epitelio, ese enfermo que no levantaba de 20-50 agudeza visual, y corrigiendo la regularidad del epitelio, solamente lo llevó a ese paciente a ver 20-25 sin corrección, solamente tocando el epitelio. Entonces, primero, no se le hizo ningún injerto, segundo, no se le colocó ninguna lente, y tercero, esa córnea que hubierais usado para hacerle el injerto a ese paciente, la puedes usar en otro. Para que vean que más de una vez nos creemos que somos muy idóneos y nuestro narcisismo nos mata, pero tenemos que ser un poquito más humildes y empezar a aprender de los que conocen. Nada más que eso. Muy bien, muchísimas gracias, Oscar. La verdad que impecable la participación. Tomás, ¿te gustaría agregar algo? No, la verdad que muy completo esto de epitelio, fue una yapa, ¿no? Que nos dio Oscar, buenísimo. Bueno, perfecto. Me parece que estuvo muy bueno. Muchísimas gracias a todos, la verdad que todos estuvieron excelentes. Gracias por participar. Y bueno, la idea es seguir haciendo estas reuniones. Así que bueno, nos mantendremos al tanto. No sé, Willy, si querés agregar algo más. Nada, gracias a todos por estar, a los speakers, muy bueno todo, al panel y sobre todo al doctor Tomás Gesche y el doctor Oscar Mayo por haberse tomado el tiempo hoy, les agradecemos mucho. Gracias a ustedes, chicos, saludos desde acá, desde Córdoba. Bueno, muchas gracias. Gracias. Gracias, chau. Muchas gracias. Gracias a todos, excelente la invitación. Chau, chau. Chau, hasta luego. Hasta luego.